¿Qué supa, gente? Bienvenidos hoy a un nuevo video. Ya es que tenía prácticamente, pues, ¿cuántos meses? Un momento, chequeo. Bueno, originalmente tenía 6 meses de no subir un video, que me quito estas gafas de Bad Bunny Baby. Espérate, espérate, ¿cómo es? Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida. Ok, en fin. Ahora sí, el no era de siempre. ¿Qué sopa, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Ya sé, esto estuve perdido por bastante tiempo. No había hecho videoblogs ni nada de estas cosas, simplemente por muchas razones. Y bueno, creo que simplemente hay una, que es ser adulto. Pagar cuentas, esas cosas, pues independizarte ya es un poco más problema, si se puede decir así. Bueno, también sufrí un robo, por si no lo saben, estaba en mi cuenta de Instagram, pues estaré subiendo por aquí el video. Y bueno, sí, me robaron en mi casa, me robaron mi cámara. Bueno, en ese transcurso de tiempo, pues estuve, pues, alejado un poco, pues decepcionado de las cosas, porque uno en verdad trabaja para tener sus cosas y que venga un simple ladrón y te coja las cosas y se las lleve, pues tampoco es lo bueno. Pero en fin, no se puede hacer más nada. Pues provecho a la persona que lo tenga, que lo disfrute más que nada, pues mi cámara y en fin. Bueno, no era para mí, a lo mejor fue eso, no era para mí y ya está. Y bueno, pues me puse un poco deprimido y tal, y no quise tomarnos fotos, no quería hacer nada. Por cierto, tengo mi cuenta de fotos de Instagram, que es NogueraTrips, que aquí te la voy a dejar. Y si quieres, puedes seguir ver mis fotos ahí. O sea, tengo muy buenas fotos ahí que son de momentos que pasan y veo un lugar así bien cool y pff, una foto de una vez y Nogueira hizo una fotona. En fin, son las 2 y pico de la mañana, 1 y pico de la mañana. Y dije, o sea, ¿por qué no hablar de mí a ustedes directamente, a mis 100 y pico de seguidores? Que muchas gracias realmente a las personas que han estado, pues, todavía suscribiéndose en el canal, que realmente yo sé que no tiene mucho contenido ahorita mismo, pero prometo, prometo que eso va a cambiar realmente. Y bueno, estuve analizando un rato. Me he preguntado a mí mismo, o sea, si realmente quieres esto, ¿por qué no lo haces? O sea, no lo haces por dinero, lo haces porque te gusta. Te gusta el mundo esto de salir, hacer, divertirte en los videojuegos y esta cosa. Así que me dije, ¿por qué no hablar con la cámara y grabarte directamente y decirle a tu gente, pues a tus 100 y pico de seguidores? Que para algunas personas será muy poquito, pero para mí son bastantes. Y eso, pues, o sea, mensajes de personas que me dicen, salúdame en el siguiente video, haz esto en el siguiente video, no sé, pues que le guste también el video y eso. Y entonces yo quedo como que, o sea, hay personas que realmente todavía están ahí. ¿Por qué decepcionarlas? ¿Por qué dejar esto así? Y bueno, no tengo mucho tiempo realmente para editar y grabar a la vez. O sea, me cuesta muchísimo ahora hacer esas cosas. He salido un montón de veces, fui y grabé con mi cámara antigua, un montón de lugares, Boquete, fui a la cima de Volcán Barú. No me acuerdo qué más hice, pero tengo un montón de videos que realmente voy a subir muy pronto, espero. Y hoy van a tener, pues, uno de esos. Así que espero que disfruten el video y realmente disculpen si tomé, pues, ese tiempo de espera más que nada. Y eso, voy a estar aquí con ustedes nuevamente y espero que esta vez no, yo no lo, o sea, que no me pase ni una cagada más como esta. Y realmente, pues nada, mi cámara ya está perdida, ya te digo, espero que lo aproveche alguien más. Hay que ser positivo en esta vida y bueno, si no la saben aprovechar, pues no sé, no sé para qué la roban tampoco. Pero bueno, realmente espero que le guste este video. Fui a Panamá a conocer el, ¿cómo se llama esto? Panamá la Vieja. Nunca había ido a Panamá la Vieja. Fue algo muy sorprendente. Y bueno, no sé, traigo un par de imágenes aquí. Estuve una travesía en Panamá. Fuimos a la playa y eso. Creo que grabé muy poco, pero para por lo menos recompensarles de que estuve un par de meses afuera, voy a subirles el tercer vlog de Nogueira Games aquí en Nogueira Games, más que nada, pues.
Así que eso, espero que no estén los aburriendo ni nada y espero que gusten, que les guste. Y bueno, espero que les guste el video, así que vamos a ello.